Pues bueno, nos vamos a ir de fiesta, ¿no? ¿Nos vamos a ir de fiesta, Efren? Sí. Vamos a reírnos un Hombre, Lola. Tú ya sabes, ¿no? Que nos vamos de fiesta. ¿Qué, Sergio? ¿Nos vamos de fiesta? Vamos a hacer algo, ¿no? Por ahí. ¿Vamos a liarla? Algo haremos. Y hoy tenemos la banda al completo, ¿verdad, Sergio? Sí, hoy vamos aquí con Hoy tenemos Efrén, ¿no? La banda Y con Eva. al completo. Nada, hoy daremos un paseo por aquí cerca, ¿no? Que hace mucha calor. Y nada, en plan aquí colegueo, ¿no? Entre amigos. ¡Ay, Chisqueta! ¡Hombre! ¿Qué pasa, Chisqueta? ¿Dónde estabas escondida, eh? Estaba en casa. ¿Dónde estabas? En casa. ¿Qué, Chisqueta? ¿Dónde estabas? ¿Dónde te habías escondido? Venga, vamos. Ay, Lola. Mira qué guapo esto, Eli. Ahora lo veremos. Ya verás cuando suba, mira, mira. Pues seguimos subiendo. Está calzado. No, parece un escalón creado. Vemos cómo era una antigua calzada. ¿Ves aquí los restos? Evidentemente, se trata de una antigua calzada. ¿Veis los detalles? ¿Quién va a venir aquí a construir una calzada? ¿Por qué y para qué? Pues únicamente para poder acceder a todos los centros sagrados que hemos descubierto hasta el presente momento. Mira, Eliseo, en la calzada, mira que nos vamos encontrando. Mira, aquí hay un conjunto de petroglifos. En el trayecto de la calzada podemos ir observando
la famosa X de la civilización madre. Por lo tanto, algo nos está indicando. Nos está indicando que nos estamos aproximando a un centro sagrado. Cuidado, Elis. ¿Dónde habéis dejado los cascos y las cuerdas y toda la historieta? En la mochila. Hay una cuerda en una mochila por si acaso. Pues bueno. Cuando Efren dice vamos de fiesta, no va de broma, ¿eh? Cuidado con las fiestas que monta, Efren, porque no son de broma, ¿verdad, Sergio? Bueno, estamos en Montserrat, ¿no? Y lo que estamos disfrutando. Estas son las fiestas que nos gustan. Mirad esto. Dice aquí, hay como tres más. Sí, dice Eva que ha descubierto un petroglifo. Vamos a ver. A ver. De qué se trata. Y seguimos ascendiendo, ¿eh? Hombre, es que vamos a la parte superior. ¿No hay ascensor por ahí? Cuidado. Hombre, mira, realmente por aquí ya vamos encontrando petroglifos. Pues otra vez tengo que para la filmación porque no puedo... No tengo tres manos. Eliseo, como encontramos, ¿no?, lo que siempre andamos diciendo, la típica pasta rojiza, rojiza característica. Fíjate la orientación que tiene, formando un altar que está mirando el paso del sol y el marcador astronómico de las Magdalenas, ¿no?, que ya hemos mostrado anteriormente, y el Trencabarrals. Mucho, ¿no?, encontrarse esto en la cima de estas agujas. Mira, aquí hay una pequeña cazoleta. Y mira, 2 céntimos. ¿Alguien se los ha dejado? Nada, los dejaremos aquí. A ver si nos da suerte. Y aquí tenemos el sistema de escritura de la civilización madre. Y vamos a seguir. Mira, Eliseo, la salida del altar, fíjate. Fíjate, tú, ¿estás viendo esto?
todo antropizado. Fíjate. Se trata de un tramo de calzada, como yo digo, monumental, porque te estás aproximando al altar. Claro, y aquí lo vemos claro, ¿no? Y lo que siempre repito, ¿quién va a venir a estos enclaves? Fíjate lo que nos ha costado subir, que una persona normal no llega aquí, Sergio, tú lo sabes. Claro. ¿Y cómo es posible que toda Montserrat esté repleta de calzadas, hasta en los lugares más inaccesibles? Porque se trata de lugares sagrados, ¿no? Ordenados para tal fin y creados para ello. Observad. Luego volvemos por aquí, ¿no? Luego volvemos por aquí. ¿Vas a dejar a Lola aquí? Sí, ven. Se va chillando. Tranquila aquí, ¿vale? Ahora venimos. ¿Que tú eso no? No, no. Ahora venimos. Mira, tú vigila la mochila. Lola. Vale, ¿eh? No puedes venir ahora. Hace un resalto así y seguiremos bien, ¿eh? Porque no, sí. Que no, está desplomado, ¿no? Que no está desplomado, ¿sí? Cuando saques la cabeza aquí... Es una cornisa. ¡Wow! Como puncho. Eso se ha realizado con discos. Dale. Con cuidado bien, ahora cuando la pegue. Mola la cornisa. Eso es de rapper. Apartaros, ¿eh?, de la vertical. No, por eso estoy yo aquí primero. Ahí es súper bien, cógete los árboles, pisa por estos árboles. Sí, no, pero pisa eso. Ahí. Eso, eso. Vale, vete para arriba, vete para arriba. El otro día ya vine aquí para mirármelo. ¿Has traído más cuerda, Efren? No. No, pero con este estamos bien, porque aquí ya se ha empezado a prueba. Miedo, ¿no? Pues estamos llegando al tramo final, ¿no, Efren? Al tramo final, sí. Ahora un último trocito y... Y bueno, y Efren nos ha... Ha preparado la instalación y nos ha avisado, nos ha advertido que aquí... No podemos tener un desquiste, ¿verdad, Efren? Mejor que no. ¿Eh? Y si tenemos ganas de vivir, mejor que no nos despistemos. Y hemos preparado un recurso que llevamos siempre, que es una cinta de persiana, que esto se utiliza cuando ya estás tirado y no tiene... Mira. y ya no queda nada. Pues bueno, aquí es donde tenemos que tener cuidado. Eva ya está arriba, Sergio también. Y vamos a intentar subir. Sí, por debajo. Tumbado. Sí, tumbado por el suelo. Tumbado, ¿verdad? Sí. Cuidado que esta rama está jodida, ¿eh? Sí. Esta sí que es buena. Esta es buena. Parece una tontería lo de la cuerda de persiana, ¿verdad, Efren? No, pero ya irá bien, yo también. Pero fijaros aquí lo que hay. Aquí un despiste y al otro mundo.
Ahí, ahí la has pillado, ¿eh? Este sí. Bueno, de todas formas, yo creo que cada uno en esta vida tenemos nuestro día, ¿no, Efren? Sí, no, pero no, hoy no será. Esperemos que no. No. Vale, bueno, mira. Nosotros como nos llevamos bien con los perros... Esto para bajar luego, ¿no? Un poco de ayuda. Sí, nos vendrán a buscar los perros del infierno. ¿Has visto la entrada? ¿Cómo entras de cabeza? Sí. Impresionante. ¿Te has dado cuenta la pequeña hornacina circular que hay nada más entrar a la izquierda donde está Eva? Sí. Justo debajo a la cintura. Eva, uh-huh. A la teva esquerra. A mi izquierda. Això del forat. Aquí. Cuando dice Sergio que le da paranoia... Mira, entro si quieres. Primero, Sergio. Es que la historieta no va de broma. Entro yo primero. Claustro. A ver, ¡ey, vaya templo más guapo! ¿Qué pasa? Yo no puedo entrar aquí. Sí, sí que puedes. Sí, mira. Sí, sí, Sergio, sí. Cuidado, sí, porque... ¿Sacamos las luces? Una de dentro. Mirad, aquí tenemos la pequeña hornacina. Ya me he pegado la rodilla. ¿Ves por debajo? Cuidado, ¿ves por debajo mío? Por ahí. Se pasa bien, ¿eh? Es más ancho de lo que parece. ¿Esto es complicado, Sergio? Sí. Hostia, pero esto es muy guapo, ¿eh? Oh, guapísimo, pero nos vamos a hacer polvo. ¿Te pones así? Y te da una claustrofobia ya ahí que lo he probado yo. Mira, ya. Mira, vas pasando, mira. Sí, sí, claro. ¿Ves? Apoyo la mano y muevo un poco la rodilla. ¿Y? Aquí estamos. ¿Tú pasaste con el freno? No, porque yo estaba justo aquí a la derecha. No acuerdo. Empezando un barco. Siguiente. Pon la rodilla. Vale, pon la rodilla en el suelo, ocupa. No puedo. Sí, sí que puedes, pero ¿cuándo? Sergio, tranquilo, tranquilo, relájate. Relájate, vale, Sergio. Así. Vale. Eso es. Ahora pasa la palma. Y ahora es cuando se queda encallado. No puedo. Sí, sí. Así. Pero no tengo la rodilla. Bueno, pues pasa así. Genial, Sergio, es tu manera. ¿Y para volver qué? Tranquilo. Para volver es lo mismo. Aparte, esto tienes que verlo. Bien. Vale. Ya está. Bien, Sergio. Espera, que voy a perder los pantalones. ¡Ay! Eli, ¿me traerás comida si no puedo salir? Sí, ya ves. Esto... ¿Puedo dormir? A mí me da miedo cuando Efren dice nos vamos de fiesta. Esto es una fiesta de verdad, no va de broma, ¿eh? Esto es un festival. Guapo, guapo. Siguiente. Ya no hay el canto de mano. Fijaros qué templo. Cuerpo al suelo. Así. Así. Pues se engancha mucho. Sí, sí. Se engancha porque hace pinchitos. Sí. Eva, se te ha quedado el pie ahora. Perfecto, es más la camiseta. Vale, va a pasar la pasarela y la pasarela. Vale, me pongo a... Sí, pero... Hola, ¿qué hacéis aquí? Es una fiesta. ¿Dónde está la rave? Es aquí adentro. ¿Sí? ¿Tienes pase VIP? Cuidado que esto es una fiesta, Efren, ¿eh? Espera. Cuidado. No, no pasa nada, ya está. No me hagáis un peinado, ¿eh? No. Bien, Eli. Muy bien.
consigue meternos en el agujero, ¿no? Siempre acabamos dentro de algo. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a sacar la luz para ver los misterios que... Que esconde este santuario. Sí, porque como esto ha sido un imprevisto, ¿no? Así, no hemos traído nada casi. Oye, ¿sigue? Sí que sigue. ¿Sigue? Sí. ¿Lo estás viendo la chimenea, Sergio? Sí que sigue. Mira. Hay un ratpanal. Se mete ahí dentro, creo. Sí. Hay que subir. Sergio, ¿estás viendo esta piedra introducida dentro de la matriz? Fíjate, ya está casi tirando. No, donde estoy alumbrando. Sí. Por aquí arriba. ¿La ves? Ahí, justo. Y mira aquí. ¿Os podría comunicar muy de San Salvador? Eso es una concreción de... Sí, de camparse, en toda manera. De calcita por el agua de lluvia. ¿Y aquí qué tenemos? Sedimentación. Un hueso. Un hueso, sí, hay un hueso ahí. Hostia, es verdad. A ver, sácalo, ¿de qué es? Hostia, pero esto es espectacular, ¿eh? ¿Qué crees? Sí. Hay una fisura aquí. Te suben el artifo. Yo creo que esto en cierta manera debe comunicar con el de abajo. Sí. Porque está en la misma diaclasi. Claro. Está en la misma... Solo que estás... Está todo orientado. Y con San Salvador, no sé. San Salvador. Observad el detalle de la potencia de esta colada. Yo lo que quiero decir que si esas estructuras tuvieran millones de años, estarían selladas por las coladas. Y... Esta colada que estamos viendo, que es calcita, ¿no? En un principio. En principio calcificado, sí. Vale. Estamos viendo que esta concreción... ¿Qué formación? Se puede crear rápidamente en unos pocos miles de años. Hasta incluso en un siglo se puede crear una concreción. Sí, no tarda mucho más la concreción, no. Y aquí parece como si lo hubieran sellado, ¿verdad? Porque esto no es concreción. Sí, ¿lo veis? Ya era, es de abajo. ¿Lo veis cómo es sellado? Está calcificado esto. Sí. Y ahí. Mira, entra para adentro, hacia allí. Churreras, sí, y todo. ¿Verdad? Sí. Lo importante es cuando subas no romper ninguna formación, intentar no romper ninguna. Claro, todas estas calcificaciones. Todas las bolizas estas intentar. Pero mira, por aquí no hay. ¿Ves que aquí no hay este? Sí, podrías ir por yo esta creo banda. Por ahí se puede subir. Es posible. Estas ya han desaparecido. Sí, estas, cuidado, Sergio. Bueno, estas no pasa nada. A Efren, ya le entran ganas de subirlo. Ya le estoy viendo y ya tiene ganas de escalarlo. Mira, no es esa chorrera. Pero Efren ya está tramando, ¿eh? Sí, no, estoy preparándolo para el siguiente día. Venir aquí. Venir y subir. Ya lo está estudiando y dice, yo voy a ir ahí arriba como sea. Sí, eso seguro. Claro, los conductos inferiores se taponan, pero los superiores más difícil, ¿no? No, pero hay corriente de aire, ¿la notáis o no? Sí, yo noto algo. Lo que quiere viene decir. De arriba, pero viene de arriba, no viene de aquí. Está comunicado. Este está comunicado con el de abajo, ¿eh? Mira, viene de arriba el aire. No, 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 el aire. Se nota como fresco por ahí, sí. Jo. Bien curioso, ¿eh? Mucho. A ver, esta zona de aquí. Ahora cuando... Sí. Ahora pondremos la luz... Ultravioleta. Ultravioleta y vamos a ver lo que descubrimos. A ver. ¿Cómo lo vas a bautizar, Efren? ¿Has pensado en un nombre? Claro, el de abajo está como Pou de San Benet y yo creo que tiene relación, pues le diría la cova de San Benet. Porque tiene relación seguro con la cavidad de abajo, ya que esa se llama así. Esta también le pondría el mismo nombre. La cova de San Benet, o la esclecha de San Benet, hace más referencias realmente. Sí, es más esclecha, ¿no?
Pues más, ¿no? Okay. Enhorabuena, porque has descubierto... Bueno, un pequeño lugar. Has descubierto dos santuarios en un enclave espectacular. Sí, la verdad es que sí. Tienes ahí enfrente los gorrus, que se ven. Sí, sí, sí. Impresionante. ¿Sabéis que estoy escuchando voces como si fueran... Yeah. Como si estuvieran hablando aquí mismo. Los tenemos justo enfrente. Es un receptor de sonido. Es un receptor acústico. ¿Sabéis a qué distancia están llegando los sonidos? O sea, pero algo... Desde el otro lado del valle. ¿Cómo se cuela el sonido aquí desde...? Ingeniería acústica, ¿no dirías? Sí, sí, esto está todo medido y calculado. Este tejido, mira, mira. Igual también me gusta el azul. Mira que hay. Vale, genial. Bien. Lo que pasa es que la camiseta se queda. Se queda pillada. ¿Qué santuario más guapo has descubierto, Efren, tío? Yo le diría que hubiera sido bajando. Cuidado la cabeza. Cuidado la cabeza, tío. ¡Buah! ¿Has visto qué poco ha faltado? Bueno, tenemos la cabeza dura, ¿eh? Los humanos, en realidad. Sí, sí. Y nosotros más. Pues sí, bueno, de golpe que nos acabamos dando. ¡Vamos! Vale. Cuidado la cabeza, tío. Sí, sí, tranquilo. Ya lo notaré. Que ha faltado un centímetro para un Jongueras, Sergio. Está muy estrecho esto. Fíjate. ¿Dónde estaba eso? Si no lo hemos visto. ¿Has visto lo que ha encontrado? Mira lo que no habéis visto. Un hueso calcificado, ¿no? ¿Eh? ¿No? ¿Has visto lo que ha encontrado? Hueso, pues, piedra calcificada. Yo no sé lo que es esto, pero esto es una rótula... Bueno, no. Sí. Esa es una rodilla. Sí. Bueno, ¿y ahora cómo vamos a salir de aquí? No sé, tú graba abajo. Mira lo que hay ahí abajo. Yo aquí nada más veo una cuerda persiana. A ver cómo salimos de aquí. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado, que la trampa del demonio está ahí. Así, joder, la barriga, ¿eh? Vaya, que aquí pesa 120 kilos y no pasas, Efren. Bueno, es un sitio estrecho, ¿eh? La verdad es que es bastante estrecho. Te quedas clavado ahí si pesas más de 80 kilos o 90. Sí. Mira yo, cómo me he dejado la camiseta. Sí, todos, mira. ¿Tú también te has arrancado? No, yo me he hecho agujeros. Se me quedaba la camiseta encallada por las piedras. Es pinchoso, es pinchoso. Cuidado, con esto. Hace su servicio, ¿no, Sergio? El invento que ha hecho Fren. Pues sí, la verdad es que sí. Si no, hubiéramos tenido que hacerlo de otra manera. Con más cuidado. Si no llegamos a llevar cuerda, yo por aquí no os digo de bajar. Ni por mí ni por nadie. No mola, porque es que... Sí que es verdad que puedes bajar. Pero es que, ¿para qué te vas a arriesgar a un fallo cuando puedes coger una cuerda, no? ¿A qué te vas a complicar la vida sí. Si llevas la cuerda, bien, que no, pues no bajas. No hay más, pero bajar por aquí sí, podrías bajar, pero es arriesgarte innecesariamente. Sí, aunque el otro tramo con la caída del precipicio ese, allí te despistas y... Sí, pero bueno, ahí es más caminar con cuidadito, ¿no? Al final,
pero esto es más, claro, al tener un resalte, que no es que llegue a ser muy vertical, pero ya es. Sí. Claro, si tienes un fallo. Sí, sí. ¿Has visto qué bonita la roca esa? El redondeado que hace. Sí. Los laterales así en triángulo, perfectos, con la vira. ¿Ves la vira de arenisca que hace? Sí, sí. Y solamente lo puedes observar desde este punto de vista, ¿eh? Porque sí. Desde abajo no aparenta tener esta forma. No, no, de verdad es que no.